En el caso de la cantuta, lo que se aprecia es la lucha constante que se da frente a un fenómeno. En el Perú, frente a situaciones de violencia, de convulsión, surgen siempre dos posiciones. ¿Cómo debemos responder ante el delito? Entonces, es esa confrontación permanente que se viene dando. Lamentablemente, los que apuestan por una línea dura, brutal, de respuestas, como sea, para combatir, valiéndose de cualquier medio, para combatir supuestamente el delito, puede utilizar inclusive el crimen. Entonces, Fujimori hizo eso, supuestamente bajo el pretexto de combatir el terrorismo con fines políticos, porque él anunció que en el 95 ya no iba a existir terrorismo en el Perú con la finalidad de reelegirse. Entonces, él utiliza esos métodos que nosotros señalábamos de guerra sucia, con la finalidad de reprimir o combatir el terrorismo. Eso fracasó, porque quien verdaderamente logró éxitos en la lucha contra el terrorismo fue la otra orilla, la actividad que realizó el GEIN, el grupo de inteligencia que logró capturar al Comité Central de Sendero Luminoso. Es así que en el año 92, 14 de los 17 integrantes del Comité Central estaban detenidos, privados de su libertad por acción del GEIN. Colina se crea como una respuesta al GEIN, o sea, una lucha entre esas dos vertientes que lamentablemente en el país se vienen dando. Bueno, incluso hoy día, ¿no? Hoy En ese día mismo, momento. usted ve cuando, por ejemplo, surgen problemas en el interior del país, algunos congresistas mujeres sobre todo, salen a declarar y dicen, ¿y por qué no los bombardean? ¿Por qué no arrasan con eso? O sea, exigen una violencia extrema. Para combatir, supuestamente para reprimir la protesta social. Bueno.